Hola, hola, mi querido y adorado Piscis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mira, primero que nada, antes de empezar con las cartas del amor y el desamor para contigo y para con el amor y con esa persona o con el desamor, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas de los chakras. Vamos a ver qué chakra estaría allí latente en ti y qué te manda decir. Vamos a ver acá, el chakra raíz. ¡Wow! Alma gemela. Mira pues, mi querido y adorado, por algo está saliendo esta carta. Mira que es el chakra raíz y te están hablando del alma gemela. Vamos a ver entonces qué quiere decir, qué tiene que ver esto con todo lo que vamos a hablar. Vamos a ver, puede ser que sí, que tenga algo que ver, como puede ser que ya no, como que ya a lo mejor eso ya pasó, ya se acabó, ya se terminó, ¿sí? Vamos a ver pues, ¿qué nos dicen las cartas? Empezamos con con esas energías de esa persona y las energías de ti para esa persona. Mira, esta persona te está hablando y te está diciendo que está de verdad como que se ha equilibrado realmente, como sabe de verdad cómo es todo ya. Esta persona quizás a lo mejor quisiera venir a verte, proponerte algo, hará quizás lo que tú pidas, lo que tú digas, quiere materializar contigo. Es una persona que de verdad no se halla sin ti. ¿Cómo te digo? Quizás en el fondo hasta pueda sentir que te ha perdido, pero es una persona que sí está trabajando por sí misma. Quizás porque puede ser que sea esa llama gemela, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a seguir sacando más cartas porque estoy notando, Piscis, que probablemente tú también estás esperando a ver la reacción de esa persona o lo que esa persona quiera venir a proponerte. ¿Ok? Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Te confiesa con honestidad que quizás tú no merecías mentiras o no merecías que te dijera lo que te dijo o no merecías que te tratara de la manera que te trató. Y entonces ahora esa persona está un poquito como inválida en el sentido de que no sabe cómo actuar ahora para contigo, cómo venir, necesita ayuda para venir a buscarte. Sí que te lo digo, esto es de una manera energética, ¿ok? Y a ti te estoy notando como que sí, tú estás como preparando también lo tuyo. Ya podaste ese terreno, ya estás todo listo, estás nada más que preparando y estudiando tu terreno, estudiando tu plano para cuando esa persona regrese. En caso tal de que regresara, tú sepas lo que le vas a hablar. Esto, vuelvo y digo, no quiere decir que sea que le vas a decir que sí, que vamos a volver. No, esto sencillamente es tu plan de trabajo, lo que tú tendrías que decirle a esa persona, porque estas cartas son ahorita lo que esa persona te dice y lo que tú le dices a esa persona energéticamente. Seguimos. Una gran fuerza y un arcano mayor tiene esta persona para contigo, mi querido Piscis. Es una fuerza brutal que hay acá, una fuerza en verdad, porque esta persona ya sí está definitivamente convencida, te confiesa que tu honestidad no merecía todo lo que hizo esa persona. No se dio cuenta, no lo supo hacer, fue una persona quizás inmadura y va a venir a pedirte perdón mil veces si es necesario, pero lo va a hacer con toda la fuerza. Sí, señor. Vamos a ver tú. Te veo a ti un poco más ligero, a ti sí que te veo un poquito como más incrédulo, como que no sé, quiere verte, te propone algo, hará lo que tú digas, teme que te ha perdido, pero como que tú le dijeras, no sé si voy a volver. Aquí estoy viendo que quizás lo que tú estás preparando es el diálogo para decirle, hasta aquí llegó todo, ¿entiendes? Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante. No te veo muy claro a ti. A esa persona sí la veo, pero a ti no te veo tan claro. Es una persona que se está apegando definitivamente a la relación. Una segunda carta de arcanos mayores. Importante la reacción de esa persona para contigo, mi querido Piscis. Te veo a ti en verdad, en forma. Te veo a ti, como decir, más seguro. Te veo definitivamente que sabes lo que quieres ahora. Quizás la respuesta
que tú le puedas dar a esta persona a la larga va a ser súper impresionante, porque vamos a decir, tu recuerdo es muy fuerte para esa persona y te está pensando mucho, mucho. Y la ansiedad se apodera de esa persona para decirte algo. Pero yo no sé, yo te estoy viendo ahora como a ti, como de verdad, como que ya te toca a ti ahora tomar todo a la ligera. Mira lo que te dicen aquí los angelitos de la abundancia. Despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto, pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. En lugar de eso, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo, y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidades de oro. ¡Wow! Mira qué bonita. Me encantan los mensajes de estos angelitos, de verdad que sí. Yo tengo por ahí otros angelitos que los voy a sacar en otra lectura, en otros videos, porque sí, son muy bonitos los mensajes. Ok, vamos a seguir entonces aquí a sacar otra carta, ahora la carta para ti, y vamos a ver tu corazón. Esta persona de corazón se está sintiendo muy apegada, se está sintiendo que no puede soltarte. Esta persona quizás te dice, no me sueltes, por favor, antes de haber intentado sostenerme, no me sueltes. Pero es que tú también le sostuviste por mucho tiempo. Y ahora esa persona siente que su vida sin ti se va a volver un caos. Sí que te lo digo con esta carta. Mira, tú estás por tomar decisiones. Fíjate tú que tu corazón todavía te dice, vamos a ver, yo no sé, esta persona definitivamente quiere dejar todo, no se siente bien. A veces piensas, o a veces piensa esa persona que lo mejor es irse lejos y está muy inestable. Uy, pero yo no sé si esta persona lo que va a hacer es darme más inestabilidad. Acuérdate que las llamas gemelas o las almas gemelas a veces vienen para desorganizar o desestabilizar, porque es cuestión de ley, es cuestión de aprendizaje. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen. No, mira, yo estoy notando aquí que la reina de bastos le está ayudando mucho a esa persona para concentrarse en una nueva, en un regreso. Y a ti yo te estoy viendo con muchísima justicia, como que tú estás diciendo todo sería justo. Lo que me va a pasar y lo que esta persona le está sucediendo es por justicia divina. Aquí veo como resultado final una que te dicen, oye bien lo que te dicen, Piscis. Escucha tu intuición y pon atención a las señales que vienen de la divinidad. No hace falta preocuparse. Deja tus miedos. Hay revelaciones que te harán ver las cosas más claras. ¿Estamos de acuerdo? No te están diciendo ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Deja te dicen, como decir, escucha sencillamente tu intuición, a ver qué realmente es lo que sucede. Porque sí es verdad que yo veo que sí, como tú estás como tomando decisiones, a veces te veo como que dices que no, que siempre no, que otra vez no, que tú no vas a volver a pasar por lo mismo, bla, bla, bla. Pero después te veo como que estás dudando. Así que deja que tu intuición... Escucha tu intuición y pon atención a los signos que vienen de la divinidad, que no es necesario preocuparse y que dejes partir tus miedos. Hay revelaciones que te harán ver las cosas más claras. Oye, pies, el consejo que te están dando aquí como veredicto final. ¿Y qué te dice esa persona? Ahora paga su cuota de desamor. Ahí está. ¿Estás viendo? Eso es todo. Esta persona está pagando ahora. Tu recuerdo está muy fuerte. Te piensa todo el tiempo. La ansiedad se apodera de esa persona por decirte, por hablarte algo. Y su vida sin ti se está volviendo un caos. Así de sencillo. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Recuerda, las almas gemelas no siempre son perita en dulce. Y mira el mensaje que te mandan a ti específicamente, querido Piscis. El final siempre sorprende. Aunque esté escrito desde el principio. Oye bien, sí señor, pon atención a esto, sí señor. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Piscis.
No sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye bye.